Nuevo proyecto, vamos a colocarle por aquí en el título, proyecto, todas en mayúsculas, proyecto gas web. El objetivo va a ser, empecemos a hacer nuestra primera implementación. Las ventajas de la implementación es que ustedes pueden tener proyectos en PHP, pueden tener proyectos en Apps Script, pueden tener proyectos en Java, pueden tener proyectos en Python, pueden tener proyectos en C, en C Chart, en C++, y al hacer las implementaciones, ustedes pueden implementar esto generándose una URL, URL versión final, que siempre hay que hacerla al principio para que se les habilite las URLs de prueba. Porque la prueba es importante para nosotros, porque nosotros estamos cambiando el código constantemente y si ustedes están corriendo su URL de implementación, esa solo les deja lo que hicieron, lo muestra como URL y no va a estar mostrando cambios que se estén haciendo. Pero para hacer la implementación de prueba tiene que hacer su implementación, su nueva implementación, ¿vale? Ese es el objetivo que ustedes de una URL vaya sacando elemento. Está nuestro proyecto gas a mano izquierda. Si notan, hay que quiero crear. Vamos a darle aquí en más y le vamos a crear nuestro primer HTML. ¿Vale? Y ese HTML lo voy a denominar como index. Otro HTML, voy a crear otro HTML que lo voy a denominar template. Entonces quiero un HTML que aparece index, otro que aparece template y uno que es eh, un código Google Script, ¿vale? Un GAS. Entonces abran en el que hice index y ven que sale una preplantilla, una preplantilla hecha en HTML de index, ¿vale? Entonces tenemos, está empezando con nuestro DOG TIME, HTML HIT. ¿Vale? El head arranca el body y finaliza con el HTML. ¿Vale? Eh, acá quiero que en el head, pues voy a colocar ahí una, un, unos estilos iniciales. Entonces voy a colocar por acá unos estilos, estile. Entonces por acá viene nuestro estilo, cierramos la puerta del estilo. Entonces vamos a generar un body y en ese body vamos a generar un background. De color está bien escrito yellow. Bueno, arrancamos el body, background, el yellow y una hoja de estilos ahí sencillita, algo de sencillo. Head, eh, viene el body, vámonos con nuestro body por aquí. Tiene el body, vamos a arrancar con lo de siempre: hola mundo, hola mundo en hardware o hola mundo en software. Vale, y eso está dentro del eh, body y ese hola mundo, mmm, ese hola mundo, bueno, por allá abajo entonces quiero que me traiga un script por eso es nuestro Google Apps Script que me nos trae trabaje un Google Script vale entonces abro puerta para el script y por allá cierro la puerta del script y cierro la puerta del script nos va a traer un script que es sí en la consola punto log, sí se va a testear este este script comilla simple y vamos a testearlo puede ser comilla simple o comilla doble Creo que la diferencia no sé bien. Creo que la diferencia es que con comilla doble, la comilla doble sirve, si están trabajando modelo vista control, para la parte de la vista y la comilla sencilla sirve para la parte del control. Creía que la única diferencia, pero usted muchas veces trabaja uno comilla doble o comilla sencilla. Eh, Console.log, text, script, body y HTML. ¿Listo? Ya tenemos ahí nuestro documentico sencillo. La idea es que tengamos un background en estado amarillo y nos salgo por ahí un hola mundo ya que ha hecho nuestro índice vamos al Google Script por favor y en el Google Script esta función que tenemos aquí no la vamos a usar solo la voy a dejar ahí vale si abro por acá my function noto que solo tengo en este momento una función una, un método que es my function y voy a crear uno nuevo del que voy a usar mucho a utilizar mucho en este momento si yo acá hiciera una implementación me va a decir que no está el método doGet. Vamos a dar implementar y vamos a hacer nuestra nueva implementación, ¿vale? Entonces voy a crear una nueva implementación. Me voy aquí a configuraciones y en la configuraciones quiero hacer una configuración como API, no, como complemento, no, biblioteca, no, sino una aplicación web, ¿vale? Y cómo le voy a colocar? Que va a ser mi versión 1.0. Bien. ¿Quiénes quieren ejecutarlo? Yo o cualquiera lo puede ejecutar. A cualquier usuario que, que esté en la web y tengan ese link lo ejecute y quienes tienen acceso cualquiera lo puede ejecutar y quienes tienen acceso a la ejecución y aplicación desde esto entonces yo voy a decir también que cualquier persona en la web lo pueda eh, trabajar vale y le damos a implementar le doy a implementar se está ejecutando la implementación y me van a salir dos urls es la url que yo tomo ya como final de como url final sí si yo hago cambios al código, no van a aparecer en esta URL, porque es una URL final de implementación. Y si yo quiero añadir esto a un código HTML, desde acá lo puede eh, implementar a un HTML. ¿Vale? Entonces, desde aquí voy a copiar esta URL que es final. ¿Vale? La copié, le doy hecho. Y en otra pestañita, me va a aparecer que me falta el método doGet, que por eso no puede salir en la implementación que se ha hecho desde un web. ¿Vale? Está arrancando, está arrancando, está arrancando y ahí está arrancando. Si, si se nota la URL, parece que ya es una URL de ejecución. No de prueba. Miren, ahí parece que es una ejecución de una, una URL de ejecución. Eh, me pide permisos. Acepto los permisos. ¿Vale? ¿Con qué cuenta? Con esta cuenta que tengo en este momento. ¿Vale? Entonces permitimos todos los permisos. Si notan, entonces me está diciendo que me falta eh, una función. Es el Duguet, vale. Entonces, quiero hacer ese Duguet, porque para que pueda ejecutar todo eso en las urls y arrancamos con el Duguet, vale. Ahí se nuestra primera implementación. Y si ustedes me van a correr sobre esta url, siempre no les va a aparecer los cambios que hagan en su código. Entonces, esa, esa url por acá hasta la podemos gestionar. Esta url que, URL que acabé de hacer le puede cambiar el nombre. Esa, esa, esa implementación le puede cambiar el nombre, sí, señor. Nunca va a cambiar su URL ni su idea de implementación. Y si ha hecho nuevo código, no les va a salir sobre esa nueva sobre esa implementación final. Pero lo importante de ahí es que usted ya pueda gestionar implementaciones de prueba. Entonces, yo acá puedo hacer una implementación de prueba. Y al darle una implementación de prueba, me sale un, un, una URL, copio toda esa URL. Y esa URL la voy a abrir en otra pestañita Control B, ¿vale? Si notamos, voy a partir las pantallas. Tengo esta URL que tengo por aquí al final, la tengo como que es de Dev, ¿sí? que es para eh, desarrolladores. Y por acá la otra URL, no me acuerdo cuál era, historial, la URL anterior. Bueno, venga la... Se me olvidó dónde estaba. Entonces le voy en implementación, gestionar implementaciones y la tengo acá. Entonces, esta, no, esta es la, esta es la URL. Acá lo copio. La quiero comparar acá. Entonces quiero comparar las dos URLs. Vale, quítale el más que creo que le metí el más. Listo. Entonces me voy al final de esta y veo que esta es una de ejecución. ¿Vale? Esta es una de ejecución. Y la estoy comparando frente a una que es de. Ya de prueba. Una de web ¿Vale? Entonces la que yo quiero estar constantemente pues trabajando es la de prueba, ¿sí? Es la que me interesa estar trabajando constantemente. Bien, entonces sobre esta es la que voy a trabajar, no voy a trabajar, esa, no voy a trabajar esta, esta que se estaba mostrando, ¿vale? Y ahí eh, ya me voy al código, entonces al código, al código que tenemos de Google Script y en ese código, ¿vale? Quiero ejecutar un nuevo método. Entonces voy a hacer un nuevo método, el método que me dice que me falta por acá, que no he hecho el método duget. Ah, bueno, entonces desde aquí sé que voy a hacer ese método. Entonces voy a hacer una, un nuevo método función, una nueva función de denominada duget, ¿vale? Paréntesis. Dentro del paréntesis no va a tener ningún parámetro de ingreso y por allá abajito, ¿vale? Las puertas de abertura y de cierre de este método duget, ¿vale? A ese método duget, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar... ¿Sí? Un servicio de un HTML, porque estamos corriendo quién? Estamos corriendo esta URL. Entonces quiero que me se retorne al DUGET. retorne quién? Un HTML. Y si notan por acá, les aparece el service. Si no les está apareciendo el menú de autoayuda, con control barra espaciadora les puede aparecer. ¿Vale? Entonces ahí me ha parecido que voy a retornar el HTML servicio. ¿Vale? Y voy a utilizar el método create. Mmm, Create HTML output. ¿Vale? ¿Desde dónde? HTML output. Desde un archivo. Desde un archivo. From file. ¿Vale? Desde un archivo. Y ese archivo, ¿cuál es el que vamos a ejecutar? Entonces el archivo que vamos a ejecutar es el archivo que teníamos denominado por acá. Que se denomina. Eh, que se denomina cuál era el. ¿Cuál era el que hicimos? El, era el, el archivo. El template es el que me va a servir para trabajar ahorita. El archivo index es el que quiero trabajar. ¿Vale? Entonces, el que quiero correr aquí va a ser este archivo. El archivo index. Que a index le dije que le hiciéramos unos cambiecitos. Por acá. ¿Vale? Entonces, en el, en el código Google Script, el, que, el archivo que co quiero correr es el. Index. Index, ¿vale? .html. Control S, ya lo guardamos. Lo ejecutan. Bueno, depúrenlo si quieren, si cometieron errores por ahí, depuren esa vaina. Guarden, ¿vale? Depuren, guarden, ejecuten. Esperen a ver, control menos, ¿qué pasó acá? Listo, cierre acá la depuración y ejecutémoslo. Como no he definido ese val, ¿vale? No lo he definido pero quien quiero ejecutar el doGet, creo que ahí sí se me va a ejecutar bien, ¿vale? Tiene que acá, no había hecho el énfasis, tiene que acá colocar el método que quieren ejecutar, el doGet, ahí ya se ejecuta el doGet, ¿vale? Entonces se ejecuta el doGet, abro la URL que tenía que era de tipo dev, ¿vale? Para hacer los, los desarrollos y desde ahí actualicenla. ¿Vale? Lo actualizamos. A ver qué pasa. Le cambiaron el color. Si ¿Sí le colocaron un background distinto. Bien. Chévere. Entonces nos debe estar saliendo ahí un hola mundo. ¿Vale? Un hola mundo. Ya si, si ustedes tienen algún tipo de template en HTML que trabajan particularmente. ¿Vale? Que ustedes ya trabajan su template de HTML con su PHP. La ventaja es que en este momento ustedes ya tienen una URL donde publicar su, sus trabajos PHP. Entonces en este momento ya tenemos una ventaja de publicación para PHP. ¿Vale? Entonces en el template habíamos, estamos trabajando sobre quién? Sobre el script y estábamos trabajando en el otro lado del código. Quiero abrir las dos al tiempo. Esta es la parte del código Google Script y esta es la parte del HTML. ¿Vale? Voy a agrandar los dos para que se vean ahí las dos al tiempo y puedan estar trabajando los dos códigos. Este que tengo acá es el del código GS, Google Script, y el que tengo a mano izquierda es el del TEM, el del index. Es el portal web de desarrollo de software. En la parte de TICS, aquí información en TICS. Acá hay un espacio. Todo este espacio es desde Google Drive. Y acá les voy a compartir. También les compartí desde un Google. En todo caso, esa plantilla que vamos a hacer. Con esa plantilla. Esa plantilla la vamos a colocar en su template, donde estaba template. Ya tenemos un template con unos HTML, ¿vale? Puro HTML. Si ustedes pueden bajarse un HTML, un template desde Bootstrap, bueno, mucho mejor. Si ya tienen un template que les gusta, mucho mejor. Pueden colocar ahí su template. Y la idea es de ahí. Volvamos a código GS. Vuelven al archivo Google Script Código. Y al entrar al archivo Google Script Código. Entonces, ya el que voy a llamar no va a ser a index, sino el que voy a llamar va a ser a template. Entonces, quiero llamar a template. ¿Vale? Hago ese cambiecito, el que quiero cambiar ahora es a template. Mejor dicho, ni le voy a hacer el, ca el cambio, lo que voy a hacer es con un control C, control C y por acá lo vuelvo a poner, ¿vale? El anterior lo comentareo, lo dejo comentariado y acá es el que voy a llamar template, para que ustedes Tengan como el historial de lo que habían hecho antes y no lo borren. Tan solo lo comentaríamos y por acá ya arrancamos esto. ¿Vale? Entonces debería estar acá su código así. Bien. Y pues ya si está así. Si está así, control S. Lo guardan. ¿Vale? Ya creo que ahí podemos partir pantallas. ¿Vale? Partimos la pantalla. Un momento acá se me activa. Nuevamente la dirección que teníamos, dev de programador donde estamos haciendo las evaluaciones de este template. Tan solo le doy ahí, tan solo que le enter, actualice su actualice ese, ese link y ya debería estar actualizándose al nuevo template que tiene ahí. Template sencillito, ¿vale? Un poquito sencillo. Yo coloqué las direcciones de herramientas que viene del portal web, por acá las direcciones de TICS, lo que estamos viendo con ustedes en TICS. Coloqué por aquí lo de Java 1, como una dirección de Java 1, Android, una dirección de Android, Hardware, todo lo que viene de Hardware, por acá ciberseguridad, todo lo que viene de ciberseguridad. ¿Vale? Y una imagen sencillita. Entonces, pues, ya acá se está viendo algo como publicado con, un de, con una URL de versión de prueba para que podamos eh, empezar a, pues, como a trabajar ya templates que ustedes estén haciendo.